Al pueblo bolivariano, porque este canal llega a todo el país. Cuarto bloque de Elegante Sport, y no sigo hablando porque se pierde lo mejor. Ahí estamos, cuarto bloque, y tengo titulares, tengo noticias, ¿no, Gustavo? Sí, señor, hablamos de la Copa América, Sergio, porque hay novedades, finalmente es una buena noticia, se ha confirmado que Japón estará jugando la Copa América, se va a llevar a cabo aquí en nuestro país del 1 al 24 de julio. Japón entonces va a integrar el grupo A, con Argentina, con nuestro equipo, Bolivia y Colombia. Hay 28 jugadores japoneses actuando en clubes europeos y de ellos se están armando la lista para llegar a nuestro país en los primeros días de julio. Una buena noticia, Japón entonces jugará la Copa América. Así es la historia, y Gustavo, que la pisa la maga, cambia de frente y se la da a Vanina. Recibe con el taco, se acomoda. Estamos hablando de Copa Libertadores. Hoy juega Vélez su clasificación frente a Caracas, allá en Venezuela. El equipo de Gareca tiene la necesidad de ganar para poder clasificarse a los octavos de final. La posibilidad de esperar el resultado, un empate de Unión Española Católica, no corre. El Fortín va con casi todos los titulares, excepto Augusto Fernández, que fue expulsado en Chile en la fecha anterior, que va a jugar Ricardo Álvarez. Muy bien, muy bien. Y hablando de fútbol, tenemos una sección, que obviamente es la primera, porque tiene que ver con el fin de semana, que es el menú del fin de semana. O sea, una cosa que tiene que ver con la carta, ¿cómo se pasa en un restaurante? Un primer plato. Es una fecha para saborearla, güey. Claro. Es una fecha para saborearla. ¿La entrada cuál sería? Claro, una entrada, un primer plato, exacto, un plato principal. Hay sugerencia del chef. Hay sugerencia del chef. Esa es buena, ¿no? Esa es buena. Casi siempre, aparte, viste, casi siempre la sugerencia del chef es internacional. Sí, ¿no? Exactamente. Muchas veces. Bueno, ¿te parece que...? Porque se llama chef. Chef, es cocinero, es cocinero. Chef es todo aquel cocinero que se casa con una modelo famosa. Así es. Bueno, es un genio entonces. Esa de Pancho Lahore, un amigo. Siempre es cocinero. Vamos a ver el menú del fin de semana. La entrada, primer plato de la fecha. Muy bien, ahí vamos entonces, en este caso, para hablar del primer partido de la fecha. Quilmes frente a Newell's. Es choque de necesitados. Quilmes no ganó todavía. Último con 3 puntos. Newell's tiene 5 puntos. Todavía no confirmó el nuevo técnico. Sería Javier Torrente, aquel ayudante de campo de Marcelo Bielsa. Así entonces, Quilmes y Newell's. Plato principal. ¿Pero te gustan chuparse los dedos? Y nos metemos con el plato principal. Gran clásico de Avellaneda. Sábado 4 de la tarde. Confirmado Racing, Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichut, Jacob, Torancio, Ilich, Luguercio, Teo González y Auche. La academia también está confirmado, el rojo de Avellaneda, Gavarini, Tucio, Julián Velázquez, Galeano Mareque, Fredes, Pellerano Pérez, Pato Rodríguez, Silvera y Núñez. Y para los golosos que quieren más fútbol, el postre. Gimnasia frente a River. Cuántos condimentos acá, ¿no? Capa vuelve a dirigir un equipo frente a River. Pavón, ex Estudiantes, ante Gimnasia. Estará Guillermo en el banco titular. Ya sabremos. River además es puntero, tiene 18 puntos. Gimnasia hoy por hoy está en zona de descenso directo. Gimnasia y River jugando el domingo a las 19 y 10 en el único de La Plata. Completamos con lo que no puede faltar y la sugerencia del chef, un plato con sabor internacional. Y allí estaremos viajando. Sugerencia ibérica, clásico. Se jugarán 4 en 18 días. El primero el sábado, Real Madrid. Messi juega para el Barça, confirmadísimo. Gavi Milito también jugaría en lugar del lesionado Puyol. El Barça, recordemos, en Liga de Estrellas es líder a 8 puntos del Real Madrid. ¡Qué partido, ¿no? ¡Qué partido, muchachos! Por favor, Barcelona-Real Madrid, por si fuera poco, será el primero de 4 en menos de 20 días. En 18 días, en realidad. Un partidazo. Un partidazo, Oscar. Así es. Eso es envidia, ¿eh? Ese partido es envidia. Envidia, la verdad. Y relatarlo lo que sería. ¡Uy! Madre de mía. Pero bueno, es la historia así, hay que jugarla. Chicos, les tengo que agradecer. Maxi, muchas gracias. Sé que te tenés que ir rajando para el Gran Rex porque estamos en tiempo. Flaco, como siempre, nos veremos en algún tour de verano con Joe Ball.
Tengo regalitos. Ana Vera, tenemos regalitos. Tenemos regalitos de Bolívar. Dámelo, que yo se lo entrego. Así no paso. No, muy bien. Regalos hechos con amor. Ahí, todo el coso. Claro, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Tenemos un restaurante ahí. Baica. Muy bien, gracias. Ahí con tu esposa. Y esto para ti. Ahí estamos. Y yo que he viajado muchísimo. Ya lo va a estrenar mañana. Mañana me voy a Mendoza. Vamos a jugar con eso. Inmediato. Lo mejor. Muy bueno, muy bueno. Placer. Gracias. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, muchas gracias. Gracias por mí. Voy un ratito para allá. Vaya. Terminamos la primera semana. El lunes vuelve, ¿no? Me van a dejar solo, ¿no? ¿Te parece? ¿No me dejan solo? Bueno. Perfecto. Perfecto. El título de hoy es El fútbol queda. Porque la vida pasa, pasan los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, pero señoras y señores, el fútbol queda. Estamos promediando el campeonato, 9 fechas se llevan jugadas y la verdad que ya habría que ver un equipo consolidado, tendría que haber por lo menos 1 o 2 equipos consolidados, esa es la historia, pero no, a cambio de esto, la diferencia de puntos entre el primero y el 12º es de apenas 6 puntos. Es cierto que hay una paridad, pero la paridad puede ser positiva y emocionante o bien negativa y preocupante. Claro que para el hincha es más bien la primera, positiva y emocionante, porque a pesar de que pueda perder un partido, el tipo se siente que puede ser campeón porque están todos ahí muy cerquita. Ahora, del lado del análisis, me parece que es negativa y preocupante porque han pasado 9 fechas y todavía no vemos un equipo que tenga la autoridad para colgarse la chapa de candidato. Vamos a ver lo que pasa este fin de semana, porque ser Elegante Sport es poder destacarse en los momentos de mayor presión. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Bueno, terminamos el programa. No te olvides, el lunes volvemos con todas las voces en Elegante Sport, la televisión pública. Pública, ¿lo dije bien?